Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de 10 cuerdas y laúdes, sobre arpegios de citaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo a las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras indicias, Señor, a la vida, os seré purificada. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.
De la boca de los niños de pecho, Señor. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos a la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había dicho desde antiguo. Por
Adoremos a Dios que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para que respondamos con presteza a tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducción del mal, y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Todopoderoso, que quisiste que Santa Teresa de Jesús, bajo el impulso del Espíritu Santo, manifestara a tu Iglesia el camino de la perfección, haz que encontremos en sus escritos nuestro alimento y que encendamos con ellos en nosotros el deseo de una verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Abajo,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Casita Sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de México y de todo el continente de América. En esta misa del venerable Cabildo de Guadalupe, que la ofrecemos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, tenemos la alegría de recibir a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado, los empleados y jubilados de Fobiste, que vienen a mostrar esa muestra de cariño, de agradecimiento a la Reina de México, a la Emperatriz de América y de las Islas Filipinas. Hermanos, en esta Eucaristía se unen nuestros hermanos radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde California en la Unión Americana y el Bajío se unen a este momento de alabanza, de alegría, de amor a Santa María de Guadalupe. Hoy, hermanos, celebramos en la liturgia a una gran santa, Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Ella, llamada por Dios a reformar una de las órdenes, pilares y fundamentos de lo que es la vida contemplativa, fue convocada a acercarse al misterio santo de Dios de una manera muy especial a través de esa vivencia que se llama la mística. Nosotros hoy convocados a acercarnos para contemplar el rostro de María, que ella nos permita también ingresar en el misterio de Dios. De una manera especial hoy tenemos las intenciones de nuestras hermanas, las madres carmelitas, del monasterio de San José del Tepeyac, que celebran su gran fiesta. Que María Santísima las bendiga. Ellas rezan de día y de noche aquí en el Tepeyac. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre de su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestados, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, el mensaje contenido en la primera lectura que hemos escuchado hoy, que es casi el principio de la carta de San Pablo a los Efesios, una comunidad muy estimada por él, él insiste en colocar a Cristo en el centro de la vida, de la vida del creyente, haciendo congruencia con la gran obra de Dios, que es Dios nuestro Padre ha colocado a Cristo el Señor en el centro de todo, y es el porqué de toda la creación y del universo. Todo confluye y tiene sentido en Cristo nuestro Señor. Pareciera que esta afirmación es fácil decirla, sin embargo, vivirla en la cotidianidad, en las cosas pequeñas de cada día, ahí es donde debemos empeñarnos. Por eso Jesús en el Evangelio es muy directo y nos dice: no te olvides de dar testimonio de mí siempre. Y vendría nuestra pregunta: en nuestra vida, en nuestras responsabilidades, ¿eso es una realidad? Jesús es el centro de nuestra familia, de nuestros proyectos, de nuestras realidades. Jesús está en el corazón de nuestras penas, de nuestras enfermedades, de nuestras tribulaciones. Jesús, el Salvador, está en la profundidad de una acción de gracias, de un triunfo logrado en la vida. Y así debe vivirse la fe. Y no avergonzarnos de proclamar que Jesús es el Señor y Salvador delante de los demás, para la cultura que nos toque. Hoy, hermanos, celebramos a una gran santa que mencionamos al inicio de la celebración, Teresa de la Casa de Ahumada. Ella fue llamada precisamente por Dios de una manera especial a una misión importantísima en pleno siglo XVI.
conocido en el mundo ese siglo y especialmente en el Imperio Español como el gran siglo de oro. Un siglo en el cual surgió la experiencia profunda de lo que es la belleza, el arte y ante todo el culto a Dios. En ese siglo, y aquí en nuestra América precisamente, coincide con el momento en el cual Santa María de Guadalupe llegó a nuestras tierras. Y no son cosas nada más que suceden repentinamente y sin ninguna conexión, sino tenemos que afirmar, como cantamos en el Salmo responsorial, qué admirable, Señor, es tu grandeza y tu poder. Él va viendo el caminar de la humanidad y va suscitando de múltiples maneras esta vivencia de colocar a Jesús en el centro de la vida cristiana. Y Teresa, de una manera especial, lo presentó a la cultura de su tiempo. A través de esa realidad profunda que es ese encuentro místico, es decir, esa experiencia que lleva al alma a la profundidad del ser de Dios. Y ahí, ella en sus escritos plasma ese amor, esa cercanía de la misericordia de Dios de manera esplendorosa, espectacular. En particular, uno de sus libros, Las Moradas, El Castillo Interior, nos muestra cómo Dios va llamando a cada uno de nosotros para hablar en la intimidad y mostrarle la grandeza de quién es Jesús el Salvador. Y de ahí transformar toda la vida y tener las fuerzas para la misión que Dios nos encomienda. De esas experiencias, Teresa fue encomendada con la reforma de toda la orden del Carmelo. Y no cesó durante toda su vida de extender más monasterios, más lugares donde se encuentre en el silencio, en la oración, esta vivencia y experiencia de Dios. Es una muestra en la cual la misericordia de Dios puede nacer como esa flor, semejante a las rosas que nacieron aquí en la colina del Tepeyac y que sirvieron de signo al obispo Zumárraga de que era la voluntad de Dios. ¿Sí? Así Dios va suscitando que crezcan en medio de nosotros esas flores, esas realidades tan hermosas que van animándonos en la vida y van con su belleza mostrándonos la presencia de Dios. Y hoy, hermanos, al celebrar a esta gran santa, nos toca, a la luz de la palabra de Dios, decir: Señor, hoy que hemos venido a visitar a tu Santa Madre, Santa María de Guadalupe, que hemos venido a verla, que hemos venido a dejarnos ver por ella, te pedimos que comprendamos qué lugar Cristo ocupa en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestras dificultades. Te pedimos, como decía San Pablo, esa sabiduría para comprender, para llegar a esa intimidad contigo y lanzarnos a ser discípulos y misioneros de lo que tú dispongas. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de muchos retos, especialmente para esta Ciudad de México, que vive un proceso legislativo
un proceso en el cual se está conformando una nueva constitución, la primera. Pidamos a Dios nuestro Señor que inunde el corazón, la mente de todos aquellos que mostrarán el caminar de esta ciudad en unas leyes y al mismo tiempo que en la profundidad de ellas esté presente el bien común, la dignidad de la persona, las libertades, las obligaciones y los derechos de cada ciudadano. Y en la profundidad de todo, resurja ese mensaje que desde 1531 Santa María de Guadalupe nos pidió: ser hermanos, no vernos como enemigos, no vernos como desafiantes, opositores unos de otros, sino como hijos e hijas de aquella que ha llegado a mostrarnos al Salvador en plenitud. Lo hizo en 1531, uniendo dos culturas. Le pedimos a ella hoy la sabiduría, la inteligencia para verdaderamente descubrir en el centro de nuestra existencia a Jesús y dar testimonio de Él siempre y a toda hora, especialmente en las cosas pequeñas. Que así sea. Oremos, hermanos, a Cristo, corona de las vírgenes, y pidamos lo que escuche las oraciones de su iglesia. A cada petición diremos: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que todos los cristianos, imitando a Santa Teresa de Jesús, busquen la inteligencia de la fe con amor, piedad y deseo sincero de seguir las enseñanzas de la sabiduría divina. Oremos. Señor, escúchanos. Para que Dios haga brotar en la Iglesia vocaciones contemplativas que inunden la comunidad cristiana de amor y de espíritu de oración, y conceda a las hermanas carmelitas vivir intensamente su vocación. Oremos. Señor, escúchanos. Para que el Señor infunda en los gobernantes de las naciones el espíritu de sabiduría y les conceda examinar con prudencia el bien y el mal y acertar en sus decisiones. Oremos. Escúchanos. Para que el Señor conceda a los que estén pasando por pruebas experimentar en su corazón que todo acontecimiento humano pasa, que Dios no cambia nunca y que la paciencia alimentada por la fe lo consigue todo. Oremos. Señor, escúchanos. Para que a nosotros Dios nos conceda abundantemente el espíritu de oración y nos dé a conocer las cosas escondidas a los sabios y entendidos de este mundo, pero que Él revela a la gente sencilla. Oremos. Señor, escúchanos. Por los hermanos peregrinos, empleados y jubilados de Fovisste, oremos. Señor, escúchanos. Por nuestros hermanos radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Señor, escúchanos. Señor Padre Santo, que has querido que el corazón del hombre sea capaz de recibir los dones divinos y de gozar de tu intimidad, escucha nuestras oraciones y concede al pueblo que te suplica seguir el camino de la perfección que mostraste a Santa Teresa de Jesús y que ella enseñó a tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos, hermanas, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas. Tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a tus santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa Teresa, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que, a ejemplo de Santa Teresa, pueda alegrarse cantando eternamente tus misericordias, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.
pasar, señora, de favor.